Rusia reviviría la bomba nuclear más poderosa del mundo entero. Como herramienta militar, la bomba del zar no tenía suficiente efectividad, por lo que la URSS concentró sus esfuerzos en la creación masiva de misiles balísticos, dijo Boris Rozin. La bomba zar, creada en la Unión Soviética, era una excelente arma de disuasión, pero no podía usarse para asestar un golpe real. El historiador y experto militar Boris Rozin dijo si vale la pena para Rusia recrear el legendario proyecto y si ahora existen las tecnologías necesarias para lanzar una bomba de este tipo. Según el experto, la bomba del zar no se creó originalmente para un uso práctico. El objetivo principal del AN-602 era disuadir al enemigo de desencadenar una guerra nuclear, y la bomba hizo frente completamente a esta tarea. Este tipo de armas se crean inicialmente como un arma de disuasión, es decir, se entiende que la presencia de estas armas ayudará a evitar la amenaza de una guerra nuclear, porque la posibilidad de su uso con fines prácticos intimida y obliga a las partes a realizar algunos compromisos y negociaciones. Él explicó el experto. El historiador militar Rozin contó cómo Rusia reemplazó al zar bomba. Si es necesario llevar a cabo una guerra nuclear limitada, un arma tan grande y poderosa, pero única como AN-602 es, de hecho, inútil, señaló el experto. En este caso, es mucho más eficiente utilizar una variedad de misiles relativamente pequeños con carga nuclear. El problema aquí no es el tamaño, sino los medios de lanzamiento de estas armas y la capacidad de romper el sistema de defensa antimisiles. Más bien, estamos hablando de cargas nucleares mucho menos poderosas con otros parámetros clave. Alcance, múltiples ojivas, la capacidad de superar las contramedidas enemigas y, lo más importante, la capacidad de lanzar incluso si el enemigo realizó el primer ataque. Esas armas están dispersas, no se trata de una bomba, sino de muchas bombas más pequeñas, que se encuentran en diferentes lugares y se pueden usar incluso si falla la cadena de mando principal, dijo Rozin. Como herramienta militar, la bomba del zar no tenía la suficiente eficiencia, por lo tanto, bajo Khrushchev y Brezhnev, la URSS concentró sus esfuerzos en la creación masiva de misiles balísticos, primero con monobloques y luego con múltiples ojivas, agregó el experto. Así, al final de la Guerra Fría, Moscú poseía más ojivas y vehículos de reparto que Washington. Ahora, el principal elemento disuasorio que tiene Rusia son los misiles balísticos aéreos, marítimos, terrestres y basados en silos, dijo Boris Rozin. Están desplegados por todo el país y pueden ser lanzados incluso en el caso de un primer ataque de un enemigo potencial. Es mejor tener muchas ojivas nucleares que un número limitado de bombas muy poderosas que son especialmente vulnerables al primer ataque de un enemigo. Porque siempre se convierten en el primer objetivo de un ataque, concluyó el experto militar. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas. Suscríbete, comenta y comparte nuestros videos, gracias.